Señor, muévete. Queremos ver milagros. Queremos ver milagros, Señor. Oh, Padre, ve preparando, Señor, este altar, Señor. Ve preparando, Padre, este grupo, Señor. Ori babasadala la boshaya la la bosi. Y babasaria mahatiririria bahi. Oh, Señor, que van a dar lo mejor de ellos para ti, reconociendo tu poder, tu grandeza, Señor. Muévete, 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 aleluya. My soul is untouchable because you've already won me. My victory is not in this flesh and bone. It's in the cross and I know nobody's taking it from me. I got my armor now, no fear, no doubt. Can't shoot me down, yeah. I got my armor now, no fear, no doubt. Gonna shoot me down, 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 down. Praise the Lord, City Refuge. Paz de Cristo, Ciudad de Refugio. Come on, praise the Lord, City Refuge. Paz de Cristo, Ciudad de Refugio.
Why don't you turn to your neighbor and tell him, I'm happy to be in the house of God this morning. Voltea que está a su lado y diles, estoy con alegría estar en la casa del Señor en esta mañana. Sister Sude says something super powerful during prayer. La hermana Sude dijo algo muy poderoso durante la oración. And it's something we've always heard in the church. Y es algo que siempre hemos escuchado aquí en la iglesia. It says that we don't serve a God on a stick. Y es que nosotros no servimos un Dios que está en un palo, un Dios de palo. That doesn't make as much sense in English than it does in Spanish. No traduce bien en inglés. We don't serve a God on a stick. No servimos un Dios que está en un palo. On the contrary, pero contrariamente, we serve a God. Servimos un Dios that created the universe. Que creó el universo. We serve a God that is the beginning and the end. Un Dios que es el principio y el final. The God that doesn't exist within time. Un Dios que no existe adentro de tiempo. He's the author and the finisher of our faith. Es el autor de nuestra fe y el que termina nuestra fe. We've heard that all throughout your time in church. Lo hemos escuchado todas las veces que venimos a la iglesia. And sometimes I think we fail to realize, y a veces nosotros no podemos reconocer, that even though he's the creator of the universe, que aunque él es el creador de todo el universo, he's my father. También es mi padre. He's my provider. Es mi proveedor. My deliverer. Es el que me rescata. My healer. Es el que me sana. My peace in the storm. Es el que me da paz en medio de la tormenta. And so I wonder if you could just lift your hands all across this room. Y quiero saber si pueden levantar sus manos aquí en este lugar. And would you just begin to thank God? Y nomás denle gracias por un momento. Because he is God of all. Porque él es Dios sobre todo. Yet he cares enough to supply my needs. Pero todavía le da importancia a sus necesidades. The word of the Lord says in 1 Peter 5:7, to cast your cares on him because he cares. La palabra de Dios dice en Pedro 5:7 que ponga toda su ansiedad sobre él porque a él le importa. That's to let you know that he cares about you. Para que sepan que usted le importa a él. I believe that God already confirmed to me what is going to happen today during service. Y yo creo que el Señor ya me habló lo que va a suceder adentro de este servicio. And if I could just tell you a little sneak peek, we're going to go in today. Y si les puedo decir algo, vamos a entrar hoy. You know, it's funny because we come to church. Nosotros entramos a la iglesia. With this attitude. Con una actitud. And we beg God to come and we say, God, please come. Y estamos rogándole al Señor, Señor, venga, por favor, venga. But I think we need to change that perspective a little bit. Pero yo creo que nosotros necesitamos cambiar esa perspectiva. See, as a father, como un padre, he's not a bad father. He doesn't have custody for 2 hours on a Sunday for you. Él no es un padre malo que simplemente tiene que puede estar con usted 2 horas durante un domingo. See, what's funny is that while he sits on the throne in heaven, es que mientras que él está sobre el trono ahí en los cielos, he's here right now. También está aquí en este momento. And as children, y como hijos, we don't have to beg for God to come. No tenemos que rogarle que venga. He's here with us right now. Él ya está aquí en medio de nosotros. So one more time, would you lift your hands all across this room? Una vez más, si pueden levantar sus manos aquí en este lugar. The word of the Lord says to enter his gates with thanksgiving. La palabra dice, hay que entrar por sus puertas con acción de gracias. And to enter his courts with praise. Y con alabanza. I wonder if you would just thank him for about 30 seconds. No sé si alguien puede darle gracias por 30 segundos. And just begin to lift your voice. Y nomás levante sus voces. And just begin to thank him for who he is. Gracias por quién es él. See, you don't have to be going through something good to recognize that he's good. No tienes que pasar por algo bueno para reconocer que él es bueno. So just say audible out of your mouth, say, God, you are good. Nomás dile audiblemente con su boca, Dios eres bueno. You are good, Jesus. Eres bueno, Jesús. There's a song that says, hay un canto que dice, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy. You're altogether wonderful to me. I feel the Spirit of the Lord say, here I am to worship.
part is my favorite. It says, and I'll never know how much it costs to see my sins upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sins upon that cross. Would you see that when we say, so here I am to worship. Come on, I dare you to give thanks to him this morning. Say you're all together lovely. Come on, one more time, and then we're gonna go to church. Say here, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're all together lovely. Woo! You're all together worthy. Jesus, we serve a risen Savior. One.
Do it!
Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, 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 oh. Usted dígalo fuerte, dígalo. Eres increíble, todo por eso, todo poderoso, grande. Venciste, venciste en las tinieblas. Escuché al Señor hablándome. He said that sometimes, y él me dijo que a veces, even though we don't feel it, aunque nosotros no lo sentimos, we should still speak it into existence. Nosotros todavía tenemos que hablarlo en existencia. I know that's something we've heard a lot. Yo sé que eso es algo que nosotros hemos escuchado mucho. But this week it really impacted my heart. Pero esta semana impactó mi corazón. Because there were some things in my life, porque habían unas cosas adentro de mi vida, that I already counted as defeated, como yo ya las había contado como derrotas. And so when God spoke to me and said this to me, y cuando el Señor me lo habló y me dijo, it awakened this spirit in me. Despertó un espíritu adentro de mí. And it wasn't
Y no era a spirit of pride. Un espíritu de orgullo. It wasn't a spirit of ambition. No era un espíritu de ambición. It was a spirit of life that came over me. Era un espíritu de vida que estaba sobre mí. And so it struck me, it struck my heart really, really hard this week. Y impactó mi corazón en una grande manera durante esta semana. And so I began to think over the things in my life that I already counted as defeated. Y empecé a pensar sobre cada una de esas cosas que yo conté como derrotas. And I began to pray and I said, God, in this area of my life, y yo empecé a orar y yo dije, Dios, en esta área de mi vida, you reign. Eres rey. In this area of my life, y en esta área de mi vida, you reign. Eres rey. In this area of my life, y en esta área de mi vida, you reign. Eres rey. And you know, just by speaking that, y simplemente por hablar eso, without any action, I didn't have to move a single muscle. Sin ninguna acción, yo no tenía que mover ningún músculo. Those areas in my life, esas áreas adentro de mi vida, really did come to life. Brotaron vida. That might not have hit the church right. Yo no sé si ustedes escucharon. See, without moving a single muscle, sin mover ningún músculo, my physical body did not move. Yo no moví mi cuerpo. I did not take any action whatsoever. Yo no tomé ninguna acción. And areas in my life began to produce life. Pero áreas de mi vida empezaron a brotar vida. And I don't say that to boast. Y yo no digo eso para jactearme. I'm not saying that in a prideful way. No lo digo con orgullo. I'm saying that to encourage you this morning. Lo digo para animarles a ustedes en esta mañana. Let me tell you something. Déjeme decirles algo. Crazy things happen. Grandes cosas sucedieron. And I mean crazy in a good way. Grandes cosas. Crazy things happen in the presence of God. Adentro de la presencia de Dios. Anybody believe that? ¿Alguien lo cree? I'm sorry, Pastor. I know today's a little awkward, but I really feel in my spirit that someone needs to really bask in the presence of God this morning. Y yo siento que alguien necesita quedarse adentro del Espíritu del Señor en esta mañana. Someone really needs to realize. Alguien necesita realizar. That it's not by your might. Que no es por su fuerza. It's not your strength. No es por su fuerza. It's not your actions. No es su acción. But it's your Heavenly Father that's working on your behalf. Pero es su Padre Celestial que está trabajando en su vida. And so when I sing this part of the song, y ahora cuando yo canto esta parte de este canto, I'm speaking it into existence. Lo estoy hablando en existencia. Because sometimes I don't feel like I should be saying this. Porque a veces yo no siento que yo debo de estar cantando esto. But I know that saying it, pero yo sé que diciéndolo, is God working on my behalf. Es el Señor trabajando por medio de mí. Cristo exaltado estás. Oh, Cristo exaltado estás. Oh, Cristo exaltado estás. Levante su voz y declárelo conmigo. Cristo exaltado estás. Cristo exaltado estás. Aunque no la crea en este momento de su vida, declárelo fuerte, diga: Cristo exaltado estás. Cristo exaltado estás. Levante sus manos ahí donde está y dígale fuerte: tu Cristo exaltado estás. Cristo exaltado estás. Cristo exaltado estás. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven
Peter, would you sing that with me? See your presence is heaven to me. There's nothing like your presence, Jesus. No, your presence. Está en este lugar, está fuerte en este lugar. Abre su boca y dele gloria, dele honra en esta mañana. Levante su voz, no tiene que ver música alta. Levante su voz, la presencia de Dios está en este lugar. No sé si hay cinco personas que pueden abrir su boca y darle gloria y honra a su Padre. Oh, te exaltamos, Rey. La presencia de Dios está en ese lugar. Levante su adoración, levante su voz, comience a adorar. Exaltamos, Rey. Hermoso es tu presencia, Dios. La presencia de Dios está aquí. Está aquí. Está aquí. Está aquí. The presence of the Lord is here. Woo.
my love sings to you. There are no words, there's nothing left. Someone here that needs this moment right now. Hay alguien aquí que necesita este momento ahorita. No más estar en la presencia de Dios y decirle cuánto le amas a Él. Come.
De Jesús. I want you to come. I want you to come forward. Hay algo que quiere romperse en esta mañana, pero lo estamos deteniendo. No vinimos para ser expectantes, sino vinimos para ser adoradores. I dare you to come up. Just listen to these words. I dare you to come forward and receive what God has for you. Lo reto a que pase y reciba lo que Dios tiene para usted. Forget about what's next. Forget about offering. Forget about icebreaker. Forget about everything else. Right now is you and the Lord in this place. Come on, church. I don't think I have to say two or three times. We all need from God. I don't think I have to explain myself. We all need from God. Yo no creo que necesite explicarme una o dos veces. Si venimos a la casa del Señor es porque venimos esperando algo de parte de Él. God is in this place. God is in this place. Come on, church. Come on. Don't worry about it. God is in this place. God is in this place. Thank you.
Somebody say, great are you, Lord. Great. Come on, somebody say, great are you, Lord. All the earth. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these walls will sing. Great are you, Lord. See all the earth. And see, all the earth will shout your praise. Señor, en esta mañana tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh,
tus manos ahí donde estás si tú puedes. Si usted puede levantar sus manos ahí donde está, por favor hágalo. Lift your hands if you can. The presence of the Lord is in this place. La presencia de Dios está en este lugar. If you can feel it, connect to it. Si no la puedes sentir, por favor, conéctese a ella. Come on, come on. Just lift your hands up. Deje sus manos arriba por un momento. La presencia del Señor está en este lugar y necesita ser honrada. La presencia del Señor necesita ser honrada en este lugar, en este momento. Alguien está recibiendo sanidad. Alguien está recibiendo liberación. Alguien está recibiendo sabiduría. Alguien está recibiendo guianza de parte de Dios. Somebody is receiving wisdom. Someone is receiving protection. Someone is receiving healing from God this morning. Don't hold back, because He's in this place. Take advantage of His presence. Take advantage of His presence. Tome ventaja de la presencia de Dios en este lugar. Just worship, just worship, just worship, just worship, just worship. Solamente adore por unos minutos. Receive, 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 receive. Reciba, reciba. Oh.
Sienta la presencia del Señor. Come on. Hay alguien que necesita sentir la paz de Dios. Hay alguien que está muy frustrado en esta mañana por cosas que tú no tienes control. There's situations that you don't have control of. And you came to church today frustrated. Your frustration is taking over your worship. And you can worship freely. Tu frustración está tomando control de tu alabanza y tu adoración, y no puedes adorar al Señor con libertad. Oh. Hay una atmósfera de paz en este lugar. Just forget about anything. Just forget about anything. Just forget about anything. And feel the presence of God. Feel the presence of God in this place. Hable con su creador, hable con su creador. He's in this place. He's in this place. Thank you for your presence, Jesus. Thank you for your presence, Jesus. Thank you for your presence, Jesus. Alguien dele esa alabanza de palmas al Señor en este momento. Come on, if it's for Him, if it's for Him. Si es para Él, levántela. Si es para Él, levante esa adoración en esta mañana. Levante. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres y come on. Soberano, tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible. Tuya es
I just want to take 10 minutes. Solamente quiero tomar 10 minutos and bring you the word that God has put in my heart. I'm not going to be long because the presence of the Lord is in this place. And I want the musicians to stay because I'm not going to be long. I'm not. Voy a ser muy breve. But I feel I need to give the word that he's prepared for today. So if you can't, si pueden, tome su lugar. If you can, take your seat. Si usted puede, tome su lugar. If you can, take your seat. If you can't, somebody bring me my laptop really quick. It's in my bag. Don't put the lights too high. It feels like it's good right there. It's good. Se siente una atmósfera tremenda de paz de parte del Señor. But I believe, pero creo que la palabra del Señor, I believe that the word of God, es importante para poder, is important to be able, crear en nuestra vida las diferencias que necesitamos hacer, to create in our lives the differences that we need to make. Y por alguna razón, and so for whatever reason, la palabra de Dios, the word of God, nos habla, speaks to us, para introducirnos o para llevarnos, to be able to introduce us or to take us, hacia lo que está en nosotros, to what is in us, para poder crear, to be able to create, la voluntad de Dios en nuestra vida, the will of God in your life. Alguien diga amén. Someone say amen. Es importante, it's important, cada vez que nosotros podemos entender, every time we can understand, lo que el Señor tiene para nosotros, what the Lord has for us, y la voluntad de Dios para nosotros, and the will of God for our life, poderla poner en nuestra mente para poder accionar hacia ello, to be able to place it in our minds to be able to take action on. Go to the scripture really quick. Hay que ir a las escrituras rápidamente. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Bajo nuestra serie, under our new series, la palabra del Señor dice en el libro de Mateo, the word of God says in the book of Matthew, versículo 24 al 29 dice: por tanto, todo el que me oye, el que oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. And chapter 7 verses 24 to 29 says, therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, con todo la casa no se derrumbó porque estaba fundada o cimentada sobre la roca. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. Pero todo aquel que oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y esta se derrumbó y grande fue su ruina. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, las multitudes se asombraron de su enseñanza. When Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his teaching. Porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Because he taught as one who had authority and not as their teachers of the law. Señor, Lord, tu palabra, Señor, es importante. Your word is important. Te pido, Señor, que en estos breves minutos, we pray that in these brief minutes, tu Señor hables al corazón de cada uno de nosotros por medio de tu palabra. Would speak to the heart of every person here through your word. Sabemos, Señor, que estando en tu voluntad las cosas son perfectas para nosotros. We know that when we are in your will, everything is perfect for us. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Alguien diga amén. Someone say amen. Hablando sobre esta parábola, speaking on this parable, aquí la parábola nos está hablando sobre
dos tipos de personas. And the parable is talking to us about two kinds of people que construyen, who both construct en diferentes cimientos, in different foundations. Personas que construyen en cimientos arenosos, people that construct over a foundation of sand, y personas que construyen, and people who construct en cimientos más sólidos, who build upon more solid foundations. Cada vez que nosotros, every time that we podemos entender la palabra del Señor y nos habla y nos dice, yo necesito que tu vida esté cimentada en un lugar sólido. Can read and understand the word of God. It's telling us, I need you to build upon firm foundation. Porque el Señor sabe lo que tiene para nosotros. Because the Lord knows what he has for us. El relato de los dos cimientos se dirige fundamentalmente a aquellas personas que escuchan con sinceridad y alegría el mensaje de Jesús, pero no están dispuestas a ponerla en práctica. And so the foundations talk about the people who hear with sincerity and with joy about the word of God, but are not ready to put it into practice. Gentes que disfrutaban del oír de las palabras del maestro, incluso las repetían con frecuencia, pero no se decidían nunca a pasar del oír al hacer. People who would hear the word of God and even repeat the word of God, but would never step from hearing to actually doing. Unos versículos antes de esta parábola dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. And so a few verses back, the Bible tells us that not everybody who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven, but those who do the will of my Father. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos. And many will say to me on that day, Lord, in your name we prophesy. En tu nombre echamos fuera demonios. Lord, in your name we cast out demons. En tu nombre hicimos muchos milagros. Lord, in your name we did many miracles. Y entonces les declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. And then I will declare to them, depart from me, I never knew you, you workers of iniquity. Las obras y el conformismo personal son el sostén de una casa. So the works and personal conformity is what upholds the house. Y las raíces del árbol que dan estabilidad al ser humano. And the roots of the tree is like what gives the stability to a person. Cuando las lluvias vienen y azotan sobre una casa que está cimentada sobre arenales. And so when the wind comes and beats down on a house that is built on sand. Hay seguridad que aquella casa va a caer. You're going to be sure that that house will fall. Hay seguridad que aquella casa va a ser una gran ruina. You can be sure that that house will be brought to ruin. Pero cuando hay una casa, but when there is a home fundada, that is founded en la roca que es Cristo, upon the rock of Christ. Cuando hay una casa, I said when there's a house fundada, that is founded en la roca que es Cristo, upon the rock that is Christ. No tenemos preocupación de que aquel hogar caiga en ruina. We don't have to worry about a house falling in porque ruin. Hay un cimiento sólido. Because there's a solid dije, foundation. Porque hay un cimiento sólido. There's a solid foundation. Porque hay un cimiento sólido. There's a solid que foundation. Pone a prueba nuestros fundamentos de nuestra vida basada en la palabra de Dios. That is based and founded on the word of the Lord. Cuando nuestra vida no está basada en un buen cimiento que es la palabra del Señor, va a haber grande ruina en nosotros. But when our life is not founded upon the solid word of God, then our life can be brought to ruin. Cuando nuestra vida está cimentada en la roca que es Cristo, podemos tener estabilidad y cualquier situación en nuestra vida podemos nosotros tener potestad sobre de esa situación. When our life is founded upon the rock of Christ, then we can have stability and we can maintain through any situation we go through. Dios no quiere. God does not want constructores especializados en terrenos arenosos. Builders who build and specialize on the sand. Esos que edifican su vida alrededor del oír, el hablar y el hacer. Y el saber, perdón. But those who only build their lives on hearing, on speaking and knowing. Aquellos que solamente alrededor de la vida sus terrenos son el oír, el hablar y el saber. Those who their lives are only built on hearing, speaking and knowing. Jesús desea edificar. But Jesus desires to build. O quiere edificadores. Or wants builders. Cristianos capaces de construir viviendas. Christians who are capable of building homes. Que aunque sean pequeñas y modestas. That though they be small and modest. Estén fundamentadas sobre el escuchar. That they are built upon hearing. Y el poner en práctica. And putting into practice. No podemos vivir nuestra vida cimentada en un lugar donde solamente somos oidores pero no hacedores de la palabra. We cannot build our life when we are only hearing and not doing. Porque muchos hay así.
Because there are many this way. Muchos hay oidores de la palabra, pero no son hacedores de la palabra. Many who hear the word but don't do the word. La palabra del Señor nos habla y nos dice que los frutos de nosotros nos van a dar a conocer quiénes verdaderamente somos. And so the word of God tells us that we will be known by what fruit we bear. Pero cuando hay un especialista en construir su vida basada en el escuchar y el poner en práctica. But when we have specialists who know how to build not only on listening but putting into practice. Es cuando nosotros podemos crear cosas grandes en el reino de Dios, cuando escuchamos y ponemos las cosas en práctica. That's when you could create big things in the kingdom of God when you both hear and put into practice. El Señor Jesús por medio de esta parábola está diciendo, yo voy a comparar dos personas, una persona que solamente viene escucha y no pone en práctica y aquella que escucha y pone en práctica. The Lord says, I'm going to compare two people, one who listens and does not act, and one person who listens and acts. El día de hoy, today, usted piense cuál es o qué clase de constructor soy yo. You might think, well, what sort of builder am I? Sobre dónde estoy edificando mi hogar. And upon what do I build my home? El Señor quiere que tengamos hogares sólidos que cuando lleguen las pruebas, las tentaciones y las críticas. The Lord wants solid foundations so that when tests, trials, and criticism may come our way. Los seguidores de las modas, las ideologías contemporáneas. Those who follow styles and contemporary ways of thought. Que sean capaces. That they would be capable de resistirlas. Of resisting. Pero ¿cómo vamos a resistir todo esto? How can we resist all si nosotros estamos basados en un cimiento arenoso de solamente es escuchar, hablar y saber. If we are only built upon the sand which is hearing, speaking and knowing. No importa cuánto sepamos. Doesn't matter how much you know. No importa cuánta Biblia nosotros tengamos conocimiento. It doesn't matter how much Bible you have memorized. Si no somos hacedores. If you do not do. De nada nos sirve. It does not serve. Saber tanto texto. To know so much scripture. Saber tanta palabra. To know so much word. De nada nos sirve si no somos hacedores de ella. It doesn't work for you unless you act upon it. Y la palabra nos está hablando y nos está animando a nosotros a poder cimentar nuestra vida en una tierra que esté sólida. And so the Bible speaks to us and says, build upon something that is a solid foundation. Para cuando el problema venga y la situación difícil venga, nosotros podamos tener victoria por medio de ese problema. So that when problems and difficulties come, you might have the victory. La palabra de los dos cimientos constituye la respuesta de Jesús. The word of the two foundations is Jesus. Aquellos individuos que solamente le gustaba escuchar. Speaking to those individuals who only like to hear. E incluso meditar en las palabras del evangelio, pero nunca se deciden ponerlas en práctica. Even meditating upon the gospel, but never putting them into practice. El maestro les dice. And so the master says. Que la auténtica sabiduría y espiritualidad se demuestra mediante la acción y no solo por medio de palabras. That true wisdom and spirituality is not simply words, but on your actions. No solamente en palabras, sino en acciones. Not simply your words, but your actions. No solamente lo que yo sé hacer, sino lo que usted puede hacer. Not simply what I know to do, but what can you do? Muchos de nosotros tenemos conocimiento para hacer una y hacer otra cosa, pero el problema más grande es que no ponemos en práctica lo que nosotros sabemos. Many of us know how to do one thing or another, but the problem is we do not practice it. Dije un momento, hay personas que se conocen la palabra del Señor de Apocalipsis a Génesis y de Génesis a Apocalipsis, pero los frutos de ellos son diferentes que la palabra que saben. And so there are some people who know the Bible from Genesis to Revelation and from Revelation back to Genesis, but the problem is that they do not act according to it. Uno de los verbos preferidos es sin lugar a duda el verbo hacer del Señor. And so one of the favorite words of Jesus is do. Aquellos que entran a formar parte del reino de los cielos, those who form the kingdom of the Lord, no son los que mucho, no son las que claman mucho o tienen siempre el nombre del Señor en los labios, are not those who always speak and always have the name of the Lord on their lips, sino aquellos que realmente hacen la voluntad de Él. But it's those who do the will of Jesus. Ponga su fundamento en un lugar donde usted sabe que no va a caer y no va a haber ruina. Place your foundation on somewhere that you know will not fall and create ruin. El Señor nos llama. The Lord calls us. A que cuando construyamos. That when we build. Construyamos en un fundamento sólido. We build upon solid ground.
Muchas veces nosotros construimos en lugares arenosos y lugares que no son apropiados para construir, y cuando nos damos cuenta ya vamos en el segundo piso y queremos construir bien cuando la fundación no estuvo bien desde el principio. And many of us build upon the sand and upon inappropriate places, and we're already on the second story when we realize we've started wrong. Hay muchas personas que así es como construyen sus vidas espirituales. And there are many people that build their spirituality in this way. Pensando que en el lugar donde están es un lugar seguro. Thinking that the ground they are on is solid. Por eso la palabra del Señor, unos versículos antes de esta parábola, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. And that's why the word of the Lord says, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven. Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. But it's him who does the will of my Father. Escucha una cosa, hacer la voluntad de Dios no es hacer lo que usted quiera hacer. To do the will of the Father is not to do whatever you want to do. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia voluntad y nuestra propia ideología y queremos hacer lo que nosotros queramos hacer. Because all of us have our own wills and our own ideologies and what we desire to do. Pero muchas de las veces lo que nosotros hacemos no está en la voluntad de Dios. But many times what we want to do is not in the will of God. No está en la palabra de Dios. It's not in the word of God. De la manera que nos dirigimos, de la manera que hablamos, de la manera que nos comportamos, no está en la palabra de Dios. The way that we conduct ourselves and direct ourselves is not according to the word. No son fundamentos de la palabra de Dios. They are not founded on the word. Esos son fundamentos propios de cada uno de nosotros. But they are our own foundations that we build. Pero la palabra nos enseña y nos anima en esta mañana a saber ser buenos constructores. But the word teaches us and shows us this morning to be good builders. No solamente saber, not only knowing, pero hacer. But doing. Dije, pero hacer. Doing. Por medio de la palabra del Señor, Él nos anima a siempre hacer cambios en nuestra vida. Through the word of God, it always encourages to make changes in our life. Y en este día, and today, sin duda la presencia del Señor ha sido manifestada en cada uno de nosotros. Without a doubt, the power of the Lord has been manifested in our lives. See, this is not our service. You see how it works? Este no es nuestro servicio, así no trabaja. You know how our service works. Ustedes saben cómo nuestro servicio trabaja. A lo mejor usted ya estaba esperando el icebreaker. Oh, vamos a saludar a los amigos. Dios le dijo, salúdala afuera. Ahora quiero que entres en mi presencia. Maybe you're waiting for the icebreaker and I'm going to say hi to my friends. Say hi outside because the Lord took over. Usted sabe que esto no es para nosotros normal. This is not a normal thing for us. Cuando el Señor toma, but when the Lord takes el lugar, the place, es mejor ir al plan de Él y no al plan de nosotros. It's better to go with His plans than our plans. El plan de Él siempre es perfecto. His plan is always perfect. El plan del Señor siempre es perfecto. The plan of the Lord is always perfect. Si usted se quedó esperando saludar a aquel que no vio, if you were waiting to say hello to somebody you didn't see, no era el plan de Dios para hoy. Wasn't the plan of God today. El plan de Dios para hoy es que usted se haya llenado de su presencia. But His plan was that you be filled with His presence. Y me voy a atrever a decirlo. And I'll dare to say it. Si usted no sintió ningún airecito espiritual en este día, if you felt no air of the Spirit this morning, le voy a decir con mucho amor, preocúpese. I say it with much love, be concerned. You didn't feel anything today. Si no sentiste nada hoy, preocúpate. Be concerned. Muy, muy preocupante tiene que ser tu situación. Be concerned. Porque very concerned. El Señor quiere que todos siempre estemos en su presencia. Because the Lord desires that everyone be in His presence. Eso es lo que el Señor quiere, que estemos en su presencia. This is what the Lord desires, that we be in His presence. Please stand. Si se pueden poner de pie. Tuvimos una presencia del Señor sobrenatural en este día. We had a supernatural presence of the Lord here this morning. But I'm still going to call for an altar call. Pero yo todavía voy a llamarles a venir al altar. Asegúrese. Be sure de que su vida, that your life, siga manifestándose, continues to manifest, por medio, through, o siga construyéndose, perdón, or that you would continue to build upon, por medio de la palabra de Dios, build upon the word of the Lord. Olvídese de sus ideas. Forget about your beliefs. Olvídese de cuánto usted sabe. Forget about how much you know. Nuestra sabiduría no nos va a llevar al reino de los cielos. Your wisdom will not take you to the kingdom. Nuestras acciones en lo espiritual nos va a llevar al reino de los cielos. But your spiritual action will take you there. No es cuánto sé. It's not how much do I know. Es cuánto haces. It's how much do you do. Dije, no es cuánto sabes. Not how much you know. Es cuánto haces. How much do you do.
Don't hide. No se escondan. What you know. No escondan lo que ustedes conocen. Do something with it. Haz algo con ello. Haz una fundación. Create a foundation. Donde la palabra del Señor siempre va a ser manifestada por medio de tu vida y tus acciones. Where the word of the Lord will always be manifested through your life and actions. Tu testimonio. Through your testimony. Tu manera de hablar, tu manera de dirigirte. Your way of speaking and walking. Que siempre reflejemos la gloria de Dios. That you would always reflect the glory of the Lord. Eso es lo que la parábola nos está diciendo. That's what the parable is telling us. Haz un fundamento. Create a foundation. Fuerte. A strong one. Una roca fuerte. A firm rock. Y la única roca fuerte que nosotros podemos saber es Cristo Jesús por medio de su palabra. And the only rock we know of is the Lord Jesus on his word. Mientras cantan, I want to invite you to the altar. While they sing, quiero invitarles a venir al altar. Y venga y póngase a cuenta con el Señor. And come and Señor ha estado construyendo en una manera no muy buena. Bring yourself to account to the Lord and say, Lord, I haven't been building appropriately. Pero quiero comenzar a hacerlo otra vez. But I want to begin to build Dígale again. Señor, derriba lo que ya he construido por mi propia fuerza y construye lo que tú sabes que va a ser bueno para mí. Lord, tear down what I build on my own strength and build what you know is good for me. No pregunte o no diga lo que usted quiere. Don't ask for what you want. Pida lo que el Señor quiere para usted. But ask, Lord, what do you want for me? Just for a few minutes. Por unos minutos. If you're willing. Si estás dispuesto. I know we just tuvimos la